Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Si el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Buenos días. Bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva. Hoy es viernes 5 de marzo de 2021. Lo primero, como todos los días, darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, por permitirnos estar con todos ustedes a través del sistema Cardenal 1050 CNC Noticia, Canal 21 de Mariangola, Canal 14 de Codazzi, Manantial de Vida en la Loma de Calenturas, Macondo Radio Digital y por todas las redes sociales. Don JJ, buenos días. Buenos días para usted, Enrique, para todos los oyentes y televidentes de Candela Viva. Hoy vamos a tener importantes noticias que de inmediato se las voy a dar a conocer a todos nuestros oyentes. A manera de titulares, le comento que el comandante del Departamento de Policía Cesar, el coronel Jesús Manuel de los Reyes, entregará su cargo a su homólogo Douglas Alejandro Restrepo Murillo, quien se desempeñaba como subcomandante del Departamento de Policía Boyacá. En conversación telefónica entre Timochenko y Mancuso, revelan la preocupación de traer al ex jefe de las autodefensas al país para asesinarlo. Mujer venezolana, le dictan medida de aseguramiento por vender a su bebé recién nacida por $1,000,000. Alerta en Aguachica por brote de dengue. Ya son 2 los niños fallecidos. Alcaldía de Valledupar establece importantes compromisos en aras de fortalecer la seguridad en los corregimientos del norte de Valledupar. Y más de 100 docentes han sido despedidos en la Universidad Popular del Cesar, víctimas de una persecución política y un acto de mala fe. Estas y otras noticias aquí en Candela Viva. Más anuncios, don JJ. Falleció el ingeniero civil vallenato Julio Villazón Vaquero a las 3:30 de la mañana de hoy. Tenía 96 años. El Consejo de Estado declaró nula la elección de John Valle Cuello como director de Corpo Cesar. Falleció también el exconcejal de Valledupar, Rafael Arrieta Garizao. Alerta, ojo, alerta en Santa Marta por pico de COVID. Las autoridades piden permiso para volver a restricciones. Con éxito se celebraron los 80 años del municipio de Pailitas Cesar. Revelan el cartel de los más buscados del departamento del Cesar. Qué deshonor para la familia. 6:33 minutos, ya volvemos. Candela Viva a todos los prende. La candela, 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 la candela. En la clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva a todos los prende. La candela, 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 la candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela, 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 la candela.
Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Minty. 6:34 minutos, falleció un vallenato ilustre, el ingeniero civil Julio Villazón Vaquero, un hombre que Valledupar le debe mucho, pero mucho, no solamente por esa gran obra del colegio bilingüe, lo que es la Universidad Popular del Cesar, sede Sabanas, se le debe a él. El auditorio de ese claustro lleva su nombre, pero un hombre con decoro, disciplina, hizo mucho para Valledupar. Lo que es la carrera novena, que no era como usted la conoce ahora, también hizo un gesto de buena voluntad cuando donó parte del parqueadero del hotel Sicarare, que también construyó para enderezar esa vía, y muchas obras más en el departamento del Cesar, y ayudó a muchas personas. A muchas personas, constructores, que les dio la mano, le explicó de verdad que un vallenato ilustre, ejemplo para las nuevas generaciones, un hombre que hay que encumbrarlo como una gran persona, con legado, con toda una inteligencia moral, intelectual, desde todos los puntos de vista, un hombre para destacar en la vida de Valledupar. Una vez conversando con él, JJ y amigos, nos contó, muy joven, trabajó en Venezuela en las petroleras, allí ganó algunos recursos y vino a hacer progreso a su tierra, a Valledupar. Bien pudo haber vivido en cualquier parte del mundo, pero prefirió su tierra, Valledupar. Paz en la tumba de este ingeniero, falleció a los 96 años, una vida llena de decoro, un hombre que, para decir, no tiene una falla, no tiene una falla. Ojalá hubiesen 10 vallenatos como Julio Villazón Vaquero. 6:36 minutos. Este es Candela Viva. Candela Viva. Una pequeña pausa y ya venimos con el tema de Corpo Cesar. Todo lo que pasa en nuestra región. Por eso yo, María José Castro, desde Barcelona, España, escucho La Candela Viva por el canal de YouTube Enrique Camargo TV. La Candela. Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Te habla Diani Sacvini. Estoy en sintonía desde Puerto Rico con La Candela Viva de Enrique Camargo Plata. La Candela. Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Muy grato escuchar desde La Paz, Bolivia, Candela Viva, con el periodista Quique Camargo. Experiencia y conocimiento de la cultura, del querer y de la tradición vallenata. Los saluda Aníbal Iñigo Ariza. La Candela. Si tiene rabo de paja. 6:37 minutos. Desde bien temprano ya tenemos reporte de sintonía desde la capital del Atlántico, Carolina Restrepo, lo mismo que Noemí Karina, desde Cauca, desde Balboa, Cauca, Noemí Carolina. También tenemos a Juan Felipe Mendoza en La Peña, Miguel Fernández Jr. en San José del Guaviare, Davis Contreras desde Santa Ana Magdalena, Alberto José Daza desde Manaure Cesar, Margarita Guerra desde el municipio de San Diego, en el Magdalena Murgas también se encuentra en Barranquilla, Álvaro Vallejo Pereira desde Medellín, José María Cote desde el municipio de La Paz, Edgar Flores en Chiriguaná, Joselina López desde San Juan, fiel sintonía, Javier Vaquero Daza, fiel sintonía, también a través de Radio y CNC, Elizabeth Sequeda, preferida, seguidora por el Sistema Cardenal y Facebook Live. Muchas gracias por preferirnos a todos nuestros oyentes y televidentes.
6:38 minutos, como es noticia ya conocida ampliamente, el Consejo de Estado anuló la elección de John Valle Cuello como director de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, porque hubo fallas en su elección. Se reunió el Consejo Directivo, algunos estaban impedidos. El señor Gonzalo Gómez Soto, ingeniero civil, demandó la elección y se cayó en el Consejo de Estado. Fallo que conocimos al filo de la tarde de ayer, a eso de las 2, 3 de la tarde, don JJ. Lo verificamos, muy cierto, se cayó John Valle. Inmediatamente empezaron las conjeturas, ya se está pensando es en nuevos candidatos para la corporación, y llama la atención un trino de Sergio Araújo Castro. Yo vi usted el trino, don JJ. Sí, estuve observando el trino, pero usted me lo puede leer, por favor, para que la ciudadanía... Lo voy a buscar, don JJ. Mientras tanto, yo le voy leyendo aquí, Enrique, para que la gente mire. Esta es las actuaciones del proceso, el concepto del conflicto por parte del Consejo de Estado. Esta es así la anotación. Dice: primero, declarar la nulidad de la elección del señor John Valle Cuello como director general de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, contenida en el acuerdo número 009 del 2019 del Consejo Directivo de la misma entidad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo, se advierte a las partes que contra la presente providencia no precede recurso alguno. Tercero, notifíquese la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Cuarto, dice claramente, en firme esta providencia, archívese el expediente. Don Enrique. Sí, señor. Mire, el trino de Sergio Araújo Castro dice lo siguiente: la derrota del amigo desleal erguido en adversario no es victoria para el corazón correcto, sino congoja franca ante el castigo del cielo. Ese cielo tiene ahí su picante. Para quien obró con deslealtad, ingratitud y sin franqueza, no hay celebración cuando cae vencido quien se quiso y fue parte del afecto. Yo le pregunto, don JJ Daza, la lealtad, la gratitud, el cariño, el ser amigo, ¿no es en doble vía? Esto es recíproco, Enrique. Tiene que ser recíproco, pero muchas personas no lo entienden y les juegan una ficha, una mala jugadita a sus compañeros o a sus amigos. ¿Sabes por qué le digo esto? Quien demandó fue el ingeniero civil Gonzalo Gómez Soto. ¿Y quién le jugó la mala pasada a Gonzalo Gómez Soto cuando los pactos políticos eran elegir al señor Gonzalo Gómez Soto en Corpo Cesar, o se nos olvidó el pasado? Aquí estamos para decir la verdad. ¿Quién le jugó? ¿Quién fue desleal con Gonzalo Gómez Soto cuando los pactos era elegirlo como director de Corpo Cesar? De allí viene aquel Centro Democrático, que es un club social en Valledupar, esté como está, recontradividido. Entonces, la lealtad es en doble vía, pero lo que arriba se llama adhesión, abajo se llama traición, ¿cierto? Sí, señor. Mire, hay tres cosas importantes, Enrique, para tener en cuenta en esta decisión. Primera, se cae John Valle Cuello, se anula porque se le advirtió al Consejo Directivo que no contaba con el quórum estatutariamente establecido para pronunciarse respecto de las recusaciones presentadas en contra de sus miembros. Segundo, porque John Valle Cuello no cumplía, doctor, solamente tenía 1 año y 2 meses. La ley dice otra cosa. Son 3 años de experiencia, mínimo 3 años de experiencia. No tenía la experiencia suficiente. Él ha sido abogado, se ha defendido, ha trabajado muy bien, pero no tenía la experiencia ambiental para llegar a la corporación. Y le tengo otro dato importante, sino que esto no lo han tocado, pero como aquí estamos para decir la verdad, yo lo voy a decir. La hoja de vida de Gonzalo Gómez, doctor, no cumplía tampoco el perfil para ser designado como director de la corporación. No cumplía con el perfil, óigase bien. Ahora lo que pasa es que pero no cumplía con el perfil. Siga, por favor.
6:44 minutos, una pausa y ya volvemos. Candela Viva, a todos los premios. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela. La candela, candela, candela. La candela. Nosotros en la serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal. AM 1050. La candela, candela, candela. La candela, la candela. Qué bueno, Quique, volverte a escuchar al lado de JJ. La verdad que la candela viva no hay extinguidor que la apague. Es un excelente programa que se apega mucho a la verdad. Un abrazo, mi hermano, para los dos. Y éxitos. La candela. Candela viva. A todos los prende. La candela. Hola mis amigos, Quique Camargo y JJ Daza, soy Álvaro Montero, quiero extenderle la invitación. Yo estoy aquí en Ibagué escuchando Candela Viva, es su programa radial. Quiero invitarlos, una muy buena programación, pasan un rato agradable, escuchan un buen contenido y les envío un gran abrazo de mi parte. Miles de bendiciones y éxitos, papá. ¡Pa'lante! ¡Candela, candela, candela! ¡La candela! 6:45 minutos, avanzamos en Candela Viva, don JJ. Por estos días y a raíz de la cuarentena y todo esto de la pandemia, muchas personas que se pasaron de edad ya quieren la pensión, pero hay una confusión terrible en nuestro medio y que el presidente de Colpensiones no se ha dignado a hablarle a los cesarenses, a los guajiros, a la gente del Magdalena. Aquí hay mucha confusión. Lo que pasa es que en un periodo, don JJ y amigos oyentes, unas mujeres muy bonitas empezaron a llegar a las empresas y a conquistar a la gente, que pásate para un fondo de pensiones privados. Y la gente corría y le regalaban cualquier lápiz, cualquier pendejadita, y la gente cayó. Y tremendo lío que hay ahora con eso. Pero si mal no estoy, pero yo no soy abogado y por eso buscamos abogados, hay una norma que les permite volver a Colpensiones y por eso hemos invitado a Paul Daza. Él es un abogado especialista en pensión, hijo de aquel gran amigo, hombre, que de los servicios públicos, que hizo radio, lo entrevistamos varias veces, Beto Daza. Paul, buenos días, hombre, y explíquele a la gente qué hacer, porque están en esta incertidumbre de los regímenes de pensión. Buenos días. Buenos días, Enrique, y a todo tu equipo de trabajo. En este momento el derecho nos permite un mecanismo para regresar a Colpensiones a las personas que ya han pasado la edad. Es decir, mujeres que sobrepasen los 47 años y los hombres que sobrepasen los 52 años. El artículo 13 del literal B de la ley 100 del 93 dice que todas las personas pueden escoger libre y voluntariamente el fondo que ellos deseen y que se pueden trasladar de uno a otro una vez cada 5 años hasta antes de cumplir los 10 años de pensión. Sin embargo, como tú lo acabas de decir, cuando se creó la ley 100, con esta se crearon los fondos privados y a su vez llegaron un ejército de asesores buscando el traslado o la afiliación de todas esas personas al fondo privado a través de engaños, de manifestaciones que eran erradas. Ahora, después de que pasan los 20, 25 años de esas personas que están cotizando pensión, se dieron cuenta que fue un error. Quisieron regresar nuevamente a Colpensiones, pero ya la ley no se lo permitía.
hubo un decreto en el 2020 que les permitía a ciertas personas devolverse a Colpensiones. ¿Qué tienen que hacer esas personas? Pues es muy interesante lo que tú acabas de decir. El decreto 558-2020 emitido al inicio de la pandemia permitió que las personas que tuvieran la calidad de pensionada con el salario mínimo pudieran regresar a Colpensiones, las que estuviesen en el fondo privado pudieran regresar a Colpensiones para que Colpensiones fuera un pagador. Sin embargo, a raíz de los 2-3 meses después de haber emitido este decreto, la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Entonces yo me hago una pregunta ahí. ¿Cómo es posible que una persona haya trabajado durante tantos años acumulando grandes sumas de dinero para que los fondos privados se la administraran y se la convirtieran en mesadas pensionales? ¿Cómo salen ahora de que no tienen para llegar esas mesadas pensionales hasta el final de su vida, si son un dinero que ellos fueron acumulando y durante tanto tiempo? Entonces, queda claro de que los fondos privados han engañado y se han burlado de las personas a la hora de las pensiones. Doctor Daza, ¿cómo es posible que adultos mayores todavía, para contratar con el Estado, les exijan que tienen que pagar pensión? Y resulta que estos fondos privados los vinculan simplemente para un contrato. ¿Y un adulto mayor para qué paga pensión, doctor, si ya él durante mucho tiempo no estaba cancelando? Así es, JJ. Eso ha sido un error y de pronto es hasta una burla para ellos mismos. Con la firme intención de adquirir cualquier cantidad de dinero, estos fondos buscan la manera de coger a todas las personas que puedan cotizar, pero igual no van a alcanzar, no van a tener una expectativa pensional. Y va a ser difícil también que le regresen el dinero a la hora de cumplir de pronto la edad de pensión. Si mal no entiendo, una persona que esté pensionada en los fondos privados tiene un monto de dinero ahí acumulado y cuando se termine, ¿no tiene más? Bueno, es importante diferenciar entre el régimen de prima media ejercida por Colpensiones y el de ahorro individual ejercida por los fondos privados. Los fondos privados manejan un mecanismo de que la persona le descuenta el 16% de lo que va devengando de su salario para su pensión. De ese 16%, un 4% es para que le administren ese dinero para que se lo dividan en mesadas pensionales cuando alcancen una pensión. Y un 2% es para un fondo de prima mínima que administra el gobierno. Entonces, después de tanto tiempo, las personas acumulan grandes cantidades de dinero, 300, 250 millones de pesos, y resulta que se van a pensionar con un salario mínimo. Esas personas quieren que le regresen dinero y ya no lo pueden hacer porque tienen una expectativa pensional. Precisamente ahí está el engaño. Usted entonces es una persona, yo entiendo, uno puede reclamar entonces ese bono pensional en una entidad de este fondo privado. Sí, se puede reclamar siempre y cuando esta no tenga expectativa pensional. Y la otra es, una persona que ya está pensionada en estos fondos privados, ¿puede volver a Colpensiones ya estando pensionada? Bueno, es interesante la pregunta, ya que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia donde las personas que estuvieron en el fondo público se pasaron por X o Y motivo al fondo privado y en este momento adquiere la calidad de pensionada, no puede regresar. Sin embargo, le están dando la oportunidad de que demande a través de los estrados judiciales para que sea indemnizada integralmente, porque fue un detrimento al patrimonio económico de las personas. Doctor Paul Daza, un ejército de personas, por utilizar ese término, cotizaron 9, 8 años, 12 años, y no se van a pensionar y dejaron esa plata ahí. ¿Eso prescribe, tienen tiempo de reclamar esa especie de ahorro o bono pensional que tenían? Totalmente, Enrique. Los derechos pensionales no prescriben el tiempo. Ellos pueden reclamar cuando lo deseen su dinero. ¿Por qué no dice Colpensiones o los fondos privados esto para que la gente reclame ese dinero que tiene allí? Precisamente porque ellos de pronto se aprovechan de mucha ignorancia de las personas. En estos momentos, todas las personas que se encuentren en esa situación tienen que acudir a un abogado o a algún especialista para que lo puedan asesorar. Bueno, usted vino aquí y a regalarnos esta charla, lo invitamos. Por favor, regálenos su teléfono para que lo vean, lo escuchen y lo llamen y los asesores.
De mi oficina, por favor. Mi oficina está ubicada en el edificio Manauri, al lado de Olímpica Estéreo, oficina 302. Y mi teléfono es 316-8039-500. Yo invito a las personas que en estos momentos no estén pensionadas y que están en un fondo privado, que se acerquen a su fondo, que pidan una proyección, una simulación de cómo le va a quedar su mesada pensional. Y si no están de acuerdo con esta, que acudan a mi oficina y yo con mucho gusto los asesoro. Repítanos el teléfono, por favor, 3, el móvil. 316-8039-500. Muchas gracias, doctor Paul Daza. Juan Miguel Villa es el presidente de Colpensiones. Se olvidó que él nació por aquí. Origen de la Sabana, de Sincelejo o Sucre, su señor padre, su señora madre, pero no le contestó más a nadie. 6:54 minutos, una pausa y volvemos con otro tema. ¿Qué tal? En Valencia de Jesús seguimos el sistema cardenal en Facebook Live, YouTube y CNC con Enrique Camargo Plata y JJ Daza, full sintonía. Candela Viva a todos los prende. La candela. Hola, habla Johnny Hinojosa. Karina Córdoba. Desde aquí, desde Atlanta, yo escuchamos La Candela Viva con Quique Camargo. Candela Viva a todos los prende. La candela. Candela Viva a todos los prende. La candela. La candela, candela, candela. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva a todos los prende. La candela. La candela, candela, candela. La candela. Nosotros en la Serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela, candela, candela. La candela, la candela. Qué bueno, Quique, volverte a escuchar al lado de JJ. La verdad que La Candela Viva no hay extinguidor que la apague. Es un excelente programa que se apega mucho a la verdad. Un abrazo, mi hermano, para los dos. Y éxitos. La Candela. Candela Viva a todos los prende. La Candela. Hola mis amigos, Quique Camargo y JJ Daza, soy Álvaro Montero, quiero extenderle la invitación. Yo estoy aquí en Ibagué escuchando Candela Viva, es su programa radial. Quiero invitarlos, es una muy buena programación, se pasa un rato agradable, escuchan un buen contenido y les envío un gran abrazo de mi parte. Miles de bendiciones y éxito, papá. ¡Pa'lante! ¡Candela, candela, candela! 6 de la mañana, 57 minutos, reportamos la sintonía a esta hora de María Inmaculada Pinto, de Eufemia Rueda, de Amparo López, de Karen Mora, de Gaspar Narváez, de Sabas Maestre, de Carlos Villamil, de Liana Sánchez, de Orlando Gómez, de María Elena Jiménez, de César Nieves, de Yare Arias, de Aliana Cantillo, de José Cotes, lo mismo que de Luz Bolaño. Gracias por preferirnos. Y a todos ellos, aquí estamos precisamente para trabajar por la verdad. Don Enrique. 6:58 minutos. Esta es Candela Viva. Y fue publicado el cartel de los más buscados en el departamento del Cesar. Qué deshonroso estar en un cartel de eso cuando los padres quisieran tenerlo es en un cuadro de honor de una universidad, de un colegio. Estos salieron fue a delinquir. La mayoría por concierto para delinquir, hurto agravado y homicidio. La policía los presentó y los busca. Y esto era un cartel más grande, pero han ido cayendo uno a uno
y por allá en Pailita creo que dieron de baja a uno en plena persecución y en balacera con la autoridad, con la policía. Observemos este cartel de los más buscados del departamento del Cesar para que la gente los vea. Y como aparecen en la fotografía, don JJ, todos con corbata, como unos ilustres médicos, abogados, economistas o contadores públicos. Qué vergüenza, ¿no? Hace 8 meses se publicó el cartel de los más buscados, 20 en total, se capturaron 14 y hay 6 que se cambiaron de residencia, están robando en otra parte, en otro territorio, pero la policía nacional y la fiscalía los tienen ya prácticamente identificados. ¿Qué tiene que hacer aquel padre de familia que ve a su hijo Enrique, a su sobrino en un cartel de esto? Bueno, vamos a enfrentar a la justicia. Que se entreguen, ¿no? Entregarlos para que de esta manera puedan responder ante las autoridades. Esto definitivamente no deja de ser una preocupación. Usted sabe que usted sea una persona conocida, requerida, apreciada en un sector de populoso de Valledupar o de cualquier corregimiento, y de repente aparezca en una lista de esta, dice la gente, mira, el hijo de Toya, de Toña, el hijo de tal, así, de fulano, aquí metido en este problema. Matan al semejante, pero también a la propia familia. 7:01, esta es Candela Viva. Usted nos escucha y nos ve a través del sistema cardenal, nos escucha 1050M, nos ve a través de CNC Noticias, Canal 14 en Codazzi, Canal 21 en Mariangola. También nos escucha a través de Manantial de Vida en la Loma de Calenturas, el corregimiento más grande y más populoso del país. Y por la magia del internet, Macondo da Radio Digital con Jairo Arzuaga. Y por todas las redes sociales, YouTube, Instagram, usted nos ve también por Facebook Live. 7:01. Vamos a observar algo que nos gusta, artistas nuestros. El cartel de los más buscados, ¿cuántas personas lo componen y de cuánto va a ser la recompensa por esas personas? Bien, estamos hablando de 9 personas. Los delitos tienen que ver con hurto calificado agravado, homicidio, concierto para delinquir. Sí, el monto de la recompensa está fijado en común acuerdo con el señor alcalde, habrán valores que oscilan entre 5, 10 y podría en algunos casos 15 millones de pesos para el caso de los homicidios. Precisamente ya se capturó a una persona del sindicato de homicidio. Bien, en este caso fue directamente la vigilancia de nuestro municipio de Aguachica quien logró esta captura y al solicitar antecedentes se pudo corroborar que efectivamente se trataba de una de las personas que hoy se está haciendo pública la captura. ¿De quién se trata y de qué se les indica? Bueno, muy bien, se trata de Haider Amaya Herrera, conocido con el alias de La Machi, quien es requerido por el delito de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte o tenencia de arma de fuego. 7:13, esa es la entrevista con el comandante de la policía, César Jesús Manuel de los Reyes, ya se va. Y a las 6:03, ahora sí, un artista nuevo para matizar. 7:03 para matizar la información de Candela Viva. 7:03. Es escalofriante tenerte de frente así. Sonreír. Con el cero en modo avión, de la cama a su sillón. No es Vitor y su secreto me los enseñó. De la cama a su sillón en posición de sumisión. Combina la ropa interior, tiene el booty XL, pero es mole, es un maón. Está dura como la retro obvio, que me gusta eso bio. La palabra relación de su vocablo lo vio. Encuentro esta escena como espío. En el ritmo soy LeBron, dale prende otro blon. Otro más que se quemó, volando en un cazulón. Tuna Layo Rey León, Shaquille con el 32. No le quito el WhatsApp, yo le quito el pantalón. No le pare, yo controlo el reloj. La conecto como Thunder Walk, yeah. ¡Candela! Llegó nuestro supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic.
candela viva a todos los prende. La candela. Yo me informo todos los días por Candela Viva con Enrique Camargo desde Valledupar, Uber Rodríguez. ¡Candela, candela, candela! ¡La candela! Candela Viva a todos los prende. ¡La candela! 7:04 tenemos Enrique reporte de sintonía de Mónica Pérez, de Jaime Orozco Pitre, lo mismo que de Carlos Cadena Cárcamo en Chimichagua. A propósito, Enrique, este artista que acabamos de ver, regáleme su nombre, por favor. El nombre artístico, si no me equivoco, es DEF, D-E-W-F, y es Andrés Camargo, el auxiliar de cámara de este programa Candela Viva. Se fue por lo urbano cuando pensamos que se iba a ir por el género vallenato, puesto que es primo del rey vallenato Egidio Cuadrado, pero bueno, hay que aceptar los géneros. DEF, D-E-F-F, Andrés Camargo Cuadrado. 7:05, nos vamos con política. ¿Le gusta a usted la política, don JJ? Política, don hoy Enrique. Es viernes, ¿oyó? Hoy es viernes, pero no es cualquier viernes, ¿oyó? ¿Por qué? Porque resulta, Enrique, que hoy no hay plata. La plata es lo más difícil de conseguir. La gente tiene lo que se llama la pelúa. Difícil de conseguirla. Oiga, don Jota, a mí siempre me ha dado lo mismo que sea viernes, que sea jueves. La gente espera el viernes, ¿para qué? Para alzar el codo, para algunas beber, para personas sí, sí aprovechan el viernes para levantar. Pero en este oficio de uno, de periodista, no tiene tiempo, no puede uno para estar. Bueno, hay gente que, no, hay gente que tiene capacidad de tomar, de divertirse, pero hay otros como yo que si toman hoy, son tres días. Dura en dos cama. Días acostado. Sí, señor. 7:06. Vámonos con política. Enrique Camargo Plata, punzante. Esto sí que tiene candela. Arranque, por favor, deme los datos de cómo está la situación política. ¿Arrancamos por lo local o por lo nacional? Vamos a empezar por lo nacional, JJ. Hay gran expectativa por la decisión que tomará, se dice que hoy, la Fiscalía en torno a Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. Si lo acusan o lo absuelven. Ya el señor Iván Cepeda Castro ha hecho unos trinos que llaman la atención, diciendo que si lo absuelven sería esto un exabrupto, la gente que sigue a Álvaro Uribe Vélez dicen que la izquierda, centro izquierda, solo les gustan los fallos cuando les favorecen a ellos, pero van en contravía, los critican cuando no lo favorece. Entonces esto tiene al país prácticamente dividido. Hay unas pruebas, la Corte Suprema entregó, aparte de lo encontrado en el celular y otros aparatos electrónicos de este señor que usted siempre habla que está preso y que vivió una dice vida que es un embustero. Además ha sido condenado. Estos manes definitivamente, Enrique, es que el que está guardado ya está buscando la manera de cómo pone a vivir a su familia. Porque él va, mire, esta persona creo que está condenada a 40 años de cárcel. No, pero eso no pagan 40. Entonces, no, tampoco pagan 40, pero de todos modos, mire usted, ellos van cantando, canta pajarito y les van entregando platica y les van ofreciendo plata y le venden el alma al diablo. Uy, falleció el exconcejal liberal Rafael Arrieta Garizao, concejal de Valledupar en el periodo 2004-2007, un liberal, un líder del barrio Primero de Mayo, JJ. Yo sé que usted lo conoció, un hombre recio, fuerte, honesto, muy buena gente, hombre. Él llevó a la Junta de Acción Comunal del barrio Primero de Mayo, junto a Andrés Escobar, a ser la mejor junta del país. Viene por su fuero esa Junta de Acción Comunal, otra vez está organizada, bien organizada. Falleció, hombre, Rafael Arrieta Garizao. Le decían que tenía un apodo, ahora se me olvida, pero buen concejal, sindicalista, pensionado de qué empresa, de Sicolá. De Sicolá, sí, señor. De Sicolá. De Sicolá. Porque cuando se eligió concejal de Valledupar, ya él estaba pensionado. Ya estaba cobraba, pensionado. Pero muy bueno, hombre. No es que uno diga que todos los muertos son buenos, pero es que Rafael Arrieta trabajó
por su comunidad, especialmente por el 1 de mayo, San Martín, 7 de agosto, por todo Valledupar. A mí me encantaba verlo hablar en el consejo porque hablaba bien, pero duro, duro. A él le siguieron un proceso, lo tumbaron, ¿no? Como concejal cayó, en la segunda elección. En la segunda elección. En la segunda elección, ¿no? Y de inmediato, sí, recuerdo yo que por él entró este muchacho que del Partido Liberal, Álvaro Cordero Dita. Ah, un saludo para él que nos ve allí en su industria metálica. ¿Tiene más información? ¿O? Enrique, dice una importante frase, que reconocer que la desinformación masiva amenaza la democracia. Hay que combatir precisamente la desinformación que se está dando entre cada uno de los candidatos presidenciales. Ellos se reunieron en Barranquilla, o al menos por las páginas, allí se eso montó. Fue en una Autónoma del Caribe, usted sí, claro, es de la Autónoma, ¿no? Claro, Universidad Autónoma del Caribe. Entonces, allí acordaron firmar un pacto de no agresión durante esta campaña que viene. ¿Quiénes estuvieron en contacto? Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, Efraín El Pincho Cepeda, Juan Carlos Echeverry, Humberto de la Calle, Roy Barreras, Eduardo Verano, entre otros. Ahora falta que cumplan, Enrique, porque esos pactos no, eso no lo cumplen. En todas las campañas se dan. No echar mentir. ¿Y qué político quién le controla, no echa mentira? ¿Y quién le controla la lengua a Paloma Valencia, doctor? Y a Roy Barrera. Y a Roy Barrera. Cójala usted por ahí. No, esto va a ser muy difícil, definitivamente, de cumplir, pero... Y al leguamocha de Juan Fernando Cristo. Eso es ganas de mostrarse ahí en un evento muy bueno en Autónoma del Caribe, que la acabaron, se la robaron la Universidad Autónoma del Caribe. La bailarina. Y luego, sí, ¿se acuerda? Silvia Guete. Silvia Guete, la argentina. Este, sí. Cuando nosotros estudiábamos, Enrique, ella pasaba o hacía sus espectáculos, recuerda usted, en el teatro de Uniautónoma. Y entonces uno veía esa desproporción, ¿no? Ah, esa señora, decía uno así como estudiante, esa sí está buena. Sí, sí. Ah, y tenía al frente a un señor con un bastón. Pero siga, por favor. Araújo. Al señor Ceballos Araújo. Ceballos Araújo. Oiga, este y no es nada. Mario Ceballos. Mario Ceballos, es que llevaban a los estudiantes que no queríamos ir a verlo, a que ver no queríamos, a Silvia, pero obligaban a uno. Y uno pagaba la, porque esa universidad, claro, cara, todo, ¿no? Era pago. Todo era pago, y además lo llevaban porque eso era una nota. Silvia Guete, él la conoció de bailarina en un espectáculo en Buenos Aires y se la trajo para ser la primera dama de la Universidad Autónoma del Caribe. Seguimos con más información. 7:11, los apoderados del rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, José Sierra, le pedirán al Consejo de Estado aclaración de la decisión que tomó. Ojo, que una cosa piensa uno y otra cosa piensa otro. Los abogados dijeron, vamos a pedir aclaración de lo que dijo el Consejo de Estado. ¿Tiene más información o sigo, don JJ? Continúe, por favor. Mañana es 6, no, hoy es 5, mañana es 6. Sábado 6. Sí, será la inauguración de la Casa de la Colombia Humana en Valledupar. 5 de la tarde, ojo, 5 de la tarde, carrera 19C, número 16B16, Barrio Dangón. Estará aquí, no Gustavo Petro ni Noel Petro. Ayer me decía alguien, Noel Petro debe tener como 102 años, ese era el del requinto, ¿se acuerda? Sí, señor. El burro mocho, no. Va a estar es Nicolás Petro. Petro. Es hijo de... El Cabellón, sí. Claro. Sí, él no es diputado del Atlántico. Sí, y además estuvo en estos días reunido con un líder vallenato, con Alfredo Sade. Conversando largas horas en, no sé si fue en Barranquilla, pero estará Nicolás Petro acá en Valledupar. Yo diría que Gustavo Petro debe venir a Valledupar, tiene rato que no viene. La cara del santo es la que hace el milagro. Ojo, la cara del santo es la que hace el milagro. ¿Tiene algo por ahí? Tengo noticias de última hora, Enrique. Hace aproximadamente 6 minutos se acaba de pronunciar la Fiscalía General de la Nación, caso de Álvaro Uribe Vélez. Todo indica que no irá a juicio porque la fiscalía acaba de solicitarle a un juez
precluir la investigación en contra del expresidente. Hasta ahora, Enrique, todo indica que no irá a juicio, al menos por ahora, con esta solicitud por parte de la Fiscalía General de la Nación. No, eso está listo. Esto está claro. Eso está claro. Esto está claro. Enrique, es que hay unas pruebas, en el derecho, cuando hay todas las dudas. La duda favorece al reo. Ah, claro, eso es una constante, una verdad de apuño. La duda favorece al reo. Bueno, espere el escándalo del señor Iván Cepeda. Iván Cepeda Castro, ¿no? Sí. ¿Tiene familia en Valledupar? No. Aquí hay Castros con plata y hay Castros sin plata. No. Este es del interior del país. Estuvieran sacando pecho aquí, don. Ajá. 7:15. Esta es Candela Viva. Oiga, en los 80 años de Pailita, la celebración de Pailita, no fueron los congresistas. Fue el secretario de gobierno, el diputado Raúl Romero, que es de Pailitas. Petra Romero de Chiriguaná estuvo allí, por los videos que estábamos viendo. No sé si tenemos algo de los 80 años de Pailitas, y se anunciaron en esos 80 años unas inversiones muy buenas. Este Carlos Javier Toro, a mí me parece que ese joven es muy buen alcalde, muy buen alcalde. La hizo bien cuando estuvo en Oficina de Paz, don JJ, la hizo excelentemente bien. Se ganó un concurso para juez, dijo, no, yo quiero ser alcalde de mi pueblo. Está haciendo, ya hizo una maestría, él es de la UPC. La UPC también vota abogados buenos. Y está haciendo un doctorado con una universidad de Buenos Aires, Argentina. Vamos a ver lo que dijo Carlos Javier Toro. 100% de posibilidades de salir adelante si contamos con su apoyo y de obtener su financiación. Pero también quiero, si me lo permiten, hacer entrega material de una serie de regalos que hemos traído para esta noche a una cantidad de barrios, gracias al trabajo que hicieron el año pasado de quienes fueron nuestros secretarios y gerentes de las empresas de servicios públicos, así como la labor que hoy vienen realizando los actuales secretarios de despacho, a quienes les envío también los más sinceros agradecimientos. Muy bien, Carlos Javier Toro, obras por doquier. Y eso lo ha conseguido con el gobierno departamental y a nivel nacional. Me gusta que van a hacer un parque en el corregimiento del Burro. También hay construcción de alcantarillado, patinódromo, pero que no le vaya a poner el nombre. Aquí el patinódromo de aquí se llama como Elías Ochoa Daza. ¿Cuándo ha patinado Elías Ochoa, hombre? Eso tienen que ponerle de un patinador y aceptar eso, y le ponemos a otro nombre de Elías Ochoa, un buen alcalde, una buena persona, pero a mí no me ha gustado ese nombre de patinódromo. No, que me diga que patinó. ¿Usted lo vio patinando alguna vez? ¿Dónde patinó? ¿Dónde patinaban en Patillal? Elías ha sido un hombre dedicado a la agricultura, doctor. Y a la docencia, a la política. Y a la política, pero ante todo, un buen docente en la UPC, excelente los comentarios, pero yo no creo que haya patinado. Entonces aquí, porque fue alcalde, le pusieron el nombre. No, tiene que ser de un deportista, de alguien que haya... Que hay una niña que ya te ganó medalla de oro. Claro. O pongan a Chechi Baena, por decirle algo, la cartagenera, pero no es de aquí, porque aquí en el parque de la provincia le pusieron a la cancha Alfredo Arango, extraordinario número 10 de Santa Marta, del Unión y del Junior. Pero no es de aquí. Yo le hubiese puesto a esa cancha Amin Bolívar. Un saludo para ti, Amin. Está recuperándose Amin Bolívar, que fue un extraordinario futbolista. Dijo Carlos Babington, argentino, que jugó en la selección argentina 1978. Él estuvo en el 66, Inglaterra. Dijo que lo mejor que había visto era un pibe llamado Amin Bolívar, el canguro. Y si lo dijo ese lord, así le decían, es por algo. 7:19, una pausa y ya volvemos. Estoy en sintonía desde Puerto Rico con la Candela Viva de Enrique Camargo Plata. ¡La Candela!
Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Muy grato escuchar desde La Paz, Bolivia, Candela Viva, con el periodista Quique Camargo. Experiencia y conocimiento de la cultura, del querer y de la tradición vallenata. Los saluda Aníbal Iñigo Ariza. La Candela. 7 de la mañana, 19 minutos. Enrique, ayer se dio un encuentro virtual para la creación del nuevo departamento que le quita varios municipios al departamento. Este departamento se llamaría Sur Caribe Colombia. Muy largo. Sur Caribe Colombia. Entonces ellos están manifestando que el nuevo departamento es un beneficio de interés general en pro de una mejor calidad de vida, si se tiene entre ellos entonces beneficio, gobernador, representantes a la Cámara, senador o diputados en su oportunidad. Entonces, ¿y la capital que sería Ocaña o Aguachica? Allí se ponen de acuerdo en otro foro que se va a dar para determinar cuáles son las ciudades que se van a postular como capital. Pero esta es la información que tenemos. El lunes vamos a tener detalles de esto, vamos a tener un invitado, así sea en forma virtual, para que nos hable acerca de este nuevo proceso, el nuevo departamento Sur Caribe Colombia. Sur Caribe Colombia, porque están, dicen que están mamados de los embusteros del departamento del Cesar. Ellos de los del norte, los del norte, los del norte. Sí, del ellos norte, son departamentos del Cesar. JJ, hace muchos años viene este descontento de los hermanos del sur del Cesar. Y antes hablaban del departamento de Caro. Y sería bueno, una de las personas que está de acuerdo que ellos busquen su norte, soy yo. No nos parecemos en nada, no nos parecemos en nada. No hay afinidad cultural en nada. Ellos ven a Valledupar remota, tienen más cercanías con Bucaramanga que todas las cosas. Entonces, no hay afinidad cultural. Lo que pasa es que esto políticamente, y eso será tema de discusión y de análisis, estamos políticamente mal distribuidos. Y uno escucha a algunos por allí que le falta leerse un poco más nuestra historia desde la fundación de Valledupar. Es que el departamento del Cesar debía ser desde Barranca Guajira o Fonseca hasta Chiriguaná, somos los mismos. Solo entonces usted tiene que leerse lo que es toda la historia y los reinos del cacique Upar. Era eso, y esa era la idea. Pero entonces Nacho Vive hábilmente se ganó la partida y crearon el departamento de La Guajira. Magdalena. Luego vino el departamento del Cesar, pero usted ve a un urumintero, a un molinero, una persona de Las Aguas, de San Juan, o un juntero, y ve un patillalero, un pacífico, un vallenato, de los vallenatos raizales, y no encuentra diferencia. De pronto un cantadito más agudo, pero es lo mismo. ¿Cómo está hasta el primo? Hasta Chiriguaná somos lo mismo, pero de ahí para allá somos otra gente. Lo que pasa es que estamos, las fronteras políticas son diferentes. Mire lo que concluyeron ayer en la reunión, Enrique. Hoy, más que ayer, hemos comprendido que depender de la buena voluntad política de una dirigencia ajena es un fracaso histórico de por vida y no podemos perdurar por siempre. Allí concluyeron y esperan entonces la próxima reunión. Yo le voy a pasar la invitación para que usted escuche también todos estos apuntes importantes hacia la creación de Sur Caribe Departamento, Sur Caribe Colombia como nuevo departamento. 7:23 minutos, cambiamos de tema. Ayer vino un grupo de comerciantes aquí a los estudios de CNC de Candela Viva reclamando el apoyo de las autoridades. Esto está pata para arriba. Ayer llamamos profusamente al secretario de gobierno Luis Enrique Galvis. Es un acto de cortesía, doctor Luis Enrique Galvis, devolver una llamada, y le hicimos varias. No era para pedirle, era para que diera una respuesta
a lo que le reclamaron unos comerciantes. Fuimos donde Octavio Pico, no está en Valledupar. Me parece un poco charlatán, Octavio Pico. Y las secretarias no quisieron dar el teléfono porque no estaba permitido. Y este señor y Fenalco, es que se llama... Fenalco. Eso no está constituido para defender a los comerciantes. El único que ha defendido a los comerciantes y habló antes de fue José Luis Jurón Márquez. Nosotros nos tuvimos aquí a principio de semana hablando de la informalidad. Ahí están ya en la galería a esta hora. Van a retirar el encerramiento, esta malla que habían colocado allí. Sí, bueno, para permitir el distanciamiento ingrese. Y que ingrese el que va a comprar. Es que usted no puede entrar a la galería, don JJ, porque... Esto era un problema. ¿Qué vas a comprar? No, yo voy a comprar un bafle. Si ya te dicen, no, ahí te cuesta 30, yo te lo vendo en 24. Y él no tiene nunca, no ha comprado, él no ha comprado nunca, ni tiene una factura de dónde compró esos elementos. Sí, pero los tiene en su casa guardado. Puro negocio. Y él no paga impuestos ni al municipio, ni a la Cámara de Comercio, no paga agua, no paga energía. Entonces estamos favoreciendo a unos que están en la informalidad, no vamos a decir ilegalidad. Y hay otras personas, Enrique, que están en los alrededores de la galería, que llegan, le venden a usted, le dicen, yo te lo consigo más barato, van a otro negocio y el perjudicado, ¿quién es? El usuario, el que va a la galería, que le están quitando 70, 80 mil pesos más, sí, porque se lo está ganando una persona. Dicen que es habilidad, no es ninguna habilidad. El afectado es el usuario porque él fácilmente puede llegar a ese almacén. JJ, yo creo que hay que defender la legalidad, aquel que genera empleo. Resulta que ese tipo que lo está cazando allí, y si usted va a comprar un par de zapatos y allá le cuesta 15 mil pesos, él se lo vende en 12 y se lo vende en 10, porque es que él no le paga un trabajador, él no está pagando un local, él tiene todo eso allá guardado en su casa, en una habitación, y aquí están defendiendo la ilegalidad. ¿Y sabes por qué? Porque les da miedo, les da pánico el desgaste político. Creen que esa gente va a votar por ellos. Esa gente, métase en la cabeza, no tienen la cédula inscrita en Valledupar, no son de aquí. Y si la tienen aquí, venden el voto. Aquí se sabe que compran el voto. Señor Luis Enrique Galvis, usted está apoyando a que tumben la reja y que hagan ahí lo que quieran. Ah, pero si vamos a los otros centros comerciales, no hay vendedores cercanos, ¿no? Ahí sí. Ah, porque este son el centro comercial del pueblo, la Galería Popular. Hay que defender la legalidad. ¿Dónde está Octavio Pico? Quizás, ¿dónde está hoy? En Bucaramanga, en su tierra, por allá. Y el secretario de gobierno no les contestó. Ayer fueron y van para la quiebra. Fui, porque hay que ver las cosas, a la galería. Llegué al segundo piso y hay más de 15 locales cerrados, los que eran de calzado. Y sabe que en toda la galería no había 10 personas dentro. El pabellón de mercado donde están las carnes, donde están los quesos, el suero y toda esa gente, no había ninguno. En la zona de electrodomésticos no había nadie. Yo dije, esto no hay quien lo aguante. La quiebra es segura para esta gente porque le dieron espalda. Y después, por unos funcionarios que no dan la talla, salen a culpar al alcalde. ¿Sí me entiendes? Lo más importante, Enrique, es que allí se hubiera realizado un cabildo para que entre comerciantes y entre todas las personas que dependen de la galería pudieran discutir y analizar cuál va a ser el futuro de la galería. Y el debido proceso. Nos desprendemos a esta hora ya, del sistema. Ya un juez tomó decisión. Claro. En estos momentos. Y hay un tipo que lo averigüe, vendió el espacio público para una feria escolar, JJ, una feria escolar que no le había permitido el municipio de Valledupar. Definitivamente, ahorita lo tendremos a él de concejal, luego diputado, y estará compitiéndole al candidato que lance la gobernación, el grupo de la gobernación, porque aquí llegan y reinan. Sí, señor. ¿Vamos a la pausa? Ya no, nos vamos, no. Jota, son las 7:28 minutos, diga lo que va a decir, volvemos no, el lunes. Enrique, bueno, mire, llegó, se dio una reunión importante en el corregimiento de Atanques, con el tema de la seguridad. Una vez más, la administración municipal escucha a los habitantes,
escuchó también al cabildo indígena sobre el tema de la seguridad. Hay unos compromisos por parte de la administración, lo que a usted no le gusta, más motos, pero no hablaron de drones. Y aquí hay que meterle dron a esta zona para modo de ver cuando, llevan el ganado, cuando llevan el ganado en las Toyotas, que solamente ellas transitan por esa zona con el ganado que le roban a usted o a cualquier pequeño agricultor. Don JJ, más tecnología, más cámaras, más cámaras. Y esa revolución que anunció el doctor Luis Alberto Monsalvo, vías, donde construyen vías, el delincuente se va abriendo. Se va abriendo. Porque en cualquier momento le llega la autoridad. De inmediato. Disculpe el término que le voy a utilizar. Me dijo un lugareño. Me dijo, desde que desapareció la gasolina Veneca, por aquí no vemos policía. Por aquí no pasa. Claro, antes sí paraban por aquí, pero ¿buscando qué? Buscando plata, no es otra cosa. Entonces, ven con algunos cultivos ilícitos por allí para que construyan, arreglen la acequia, el canal Villa Alice y arreglen las vías. Eso es una vía expedita hacia la Sierra Nevada, desde Atanque para acá, para llevar y traer ilícitos. Algo que me gustó a mí de este tema tan sonado de la seguridad democrática era que, por ejemplo, desde Valledupar a San Juan del Cesar habían 7 puestos de control del ejército. Y allí no aparecía ningún delincuente tirándole taches, tirándole tachuelas para posteriormente salir desde el monte con armas a robarle su vehículo. Esto se controló. No sé por qué no se toma. ¿Qué vale plata? Bueno, hay que hacerlo porque primero está la vida de los usuarios de esta importante vía. Oye, el carro que se robaron, la Toyota que se robaron en La Paz, la vieron donde iba rauda hacia el sur de La Guajira. Y las autoridades. Por toda la vía, Enrique. Sí, y las autoridades no dieron con este vehículo. Dios, lo que pasa es que hay mucho policía gordo, hombre, muy barrigones. Eso ya no luce. Pónganlos a trotar. El nuevo comandante, policía que no rebaje por lo menos 25 kilos, tiene que irse de la institución. Están muy gordos. Oiga, yo se los pongo a competir al ingeniero de este programa. Están más gordos que Lenín. Están más gordos que Lenín. Sí. Oiga, pero es que no lucen. Usted ve a los policías canadienses, a los policías italianos, españoles, a los gringos, incluso a los policías brasileros, y los ve usted, y son jóvenes, toda esa gente es joven. Esa gente no tiene 50 años ni 40 años, los policías, pero tienen unos barrigonones. Entonces vamos a ponerlos a correr, a hacer ejercicio, dieta, para que estén aptos. Pueden andar en moto, en Toyota, en lo que quieran andar, pero se cansan, porque una persona con sobrepeso, yo tuve sobrepeso y usted tiene sobrepeso. No, yo tenía, Enrique, ¿está bajando? Ya estoy en línea. Lo puso en dieta a Ava Carvajal, ¿no? No, señor. No, le dijo que él le dijo que tenía que bajar. El que está pipón es él. Bueno, nos vamos. Había que ponerle algo de alegría. Nos vemos. El próximo lunes. Es Día de la Mujer. Si Dios, si nuestro Señor Jesucristo así nos los permite. A todos ustedes, muchas gracias. La Candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema, candela viva, punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela.